Cerca de 60 asambleas de grupo realizaron en todos los centros de la enseñanza media en Cumanayagua previo al proceso que inician. El debate sobre el funcionamiento de la organización, así como el estudio en el centro de los análisis, caracterizó la etapa en la que participaron cerca de 600 alumnos. Se hicieron, las reuniones de grupo tuvieron un carácter muy satisfactorio y se hicieron 59 asambleas de grupo donde los estudiantes plantearon sus principales afectaciones, como por ejemplo la del estudio, la formación vocacional, donde en estas asambleas de grupo que empiezan a partir de hoy hasta el 24 de marzo le estaremos dando soluciones a esos planteamientos que plantearon los estudiantes. Seguimiento a esos planteamientos que plantearon los estudiantes en las asambleas de grupo, aquí se les estarán dando seguimiento para así darle solución. Las asambleas de centro de la FEN se extienden durante lo que resta del presente mes hasta concluir con el cónclave municipal, espacio para definir pautas sobre la formación vocacional y orientación profesional, unido a la práctica laboral, aspectos donde se entran los debates. Se van a hacer 7 asambleas de centro donde traer la oportunidad para los estudiantes de seguir planteando esos problemas que sientan en la escuela, que nosotros le estaremos dando soluciones desde el municipio. El proceso asambleario a nivel institucional que desarrolla la organización que agrupa a los estudiantes de la enseñanza media en Cumanayagua tendrá como escenario las propias escuelas, aspecto que facilita la conexión entre alumnos, profesor y dirigente estudiantil. Guillermo Martínez López, Notisur.